Máximamente, 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 máximamente. Muy buenas noches, mi gente, familia, amigos, chavos, señoras, señores que están en su casa viéndonos en esta primera emisión, en este debut en la televisión, en redes sociales. Estoy muy contento de cumplir mi capricho, lo que uno tiene que hacer para salir en televisión. El día de hoy me va a estar aguantando una vez a la semana desde su espacio favorito, Máximamente. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que hoy estoy muy angustiado, estoy muy triste, estoy muy preocupado y no encontré la forma de ayudarme, de encontrar la solución a mis problemas. Entonces decidí invitar a gente muy arraigada a mí, a gente que me conoce, a gente que creo que me puede salvar de este hundimiento personal que estoy teniendo. Quiero dar la bienvenida a mi colega Jan. Por favor, Jan, pasa. Ya para, no, perdón, va a aparecer aquí mágicamente. Aquí tenemos a Jan Mar. El día de hoy Jan me va a acompañar, no solamente él, vamos a tener más invitados. Jan, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, ¿tú cómo estás? Excelente, feliz y contento de que estés aquí. Qué bueno, Jan. También vamos a tener aquí a Freddy, que va a aparecer aquí en 3, 2. Oh, increíble cómo Freddy llegó del espacio sideral. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto, qué contento que estés aquí. No puedo estar mejor acompañado. Y por último, mi gran colega del alma, que crecí con él, Montero. Por favor, va a aparecer Montero aquí. Increíble. Montero, ¿cómo estás? Muy bien, pa. Buenas noches. Gracias. Increíble. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Hola. Qué guapo. Gracias. Quiero comentarles, mis queridos amigos, hermanos, parientes, que estoy enamorado, no sé qué hacer. Estoy ciegamente y perdidamente enamorado, hermano, de una mujer que es adicta a los cholos. Quiero ser un gángster, quiero ser un OG, okay. quiero ser un agente del barrio. A lo largo de este programa van a notar lo que hicimos para convertirnos en eso. Ahí van a hacer un poquito de sorpresas, pero primero y antes que nada, ¿verdad? Quiero saber su opinión acerca de esto. Pues no, fíjate que están en la actualidad ya no existen los cholos. Ya son chacales, ¿no? Ya son los chacalones. No, así dicen los cholos. Porque chacales, yo creo que chacal sí puedo llegar a ser, ¿no? Pero siento que chacal más abajo es un cholo, ¿no? No, chacal es como que un chacal es algo... Chacal es un puntero. Ajá, exactamente. El cholo es el jefe. El cholo es el jefe, güey. El cholo es el jefe, ya. Sí, güey. El cholo es el jefe, güey. Chacalín. Un bellaco. Yo me considero... Un bellaco romántico. Un bellaco romántico, exactamente. Me considero un bellaco romántico y quiero llegar a ser un cholo. Quiero llegar a ser un cholo que me vea y diga, wow, ese es un gangsta. Así, güey, así con esas... Ese es mi miclo. Exactamente. Es mi sangre, wey, por sangre. Exactamente, güey. De esos que dicen, te espero en la esquina de tu casa. Pues tú viste conmigo, ¿no? La experiencia de lo que fue ser un poquito cholo, un poquito gangsta. Nos fue, yo creo que muy bien. Fue algo bien hecho que la verdad no esperaba. Esa, le va a latir el corazón. Razón. Le va a latir el corazón cuando vea esa. Esa otra cosa. Exactamente. Por ahí me contaron que tu transformación fue un éxito. Te estabas igualito al Púas. Al Púas. Fíjate que muchas personas me dijeron eso, güey. Sí, que me parecía al Púas de Sabadazo, güey. También este vato me dio. Sí. La neta fue, busqué en Pinterest cómo parecer cholo y me apareció muchas fotos del Púas, hombre machoparro. Y ya pues copié el outfit. Pero sí impuse respeto, ¿no? O sea, sí me vio la raza llegar y dijo, este vato trae rimas, trae líricas. Sí, ¿quién es este güey? Sí. Qué pedo, si lo vieron como... Retar, ¿eh? Exactamente, güey, luego llegué acompañado, güey, llegué con una clicota pesada. Tres monos. Yo creo que lo primero que nada es tu actitud, la actitud de estarte parado ahí en la esquina, en un poste, y que te vean con cara mala, y con hambre y con cara mala. Y después, si no tienes quien te tatúe, con una plumita te haces una gotita aquí. Eso es respeto, hermano. Eso impone respeto. Es respeto, ¿eh? Es el respeto. Significa que son los las vidas, ¿no? Las has arrebatado. Sí, ¿sí? Entonces te haces un mar de lágrimas. un emoji, güey. Después de la esquina, el siguiente paso, le hablas a ella para citarla en un Oxxo. Le dices qué vas a querer,
lo que tú quieras. Le dices, pero ponte lista, obviamente. Digo, ponte bien lista. Porque tráete tenis. Tráete tenis, ¿eh? ¿No? Y tú vas al Oxxo y sales con todo lo que ella te pidió y corre. Están viviendo el sueño. El sueño cholo. Una experiencia gangster, güey. O sea, ¿cómo poder llegarle a una mujer sin que te vea intenso? O sea, ¿cómo le dices, oye, podemos hablar de amor? ¿Son vecinos o por sus gustos me imagino que vive? ¿Estamos lejos de ser vecinos? Muy lejos. Muy lejos de ser vecinos. Imagino que vive como que de la maceca para adentro. Efectivamente, hermano. Efectivamente vive, yo creo que muy adentro. Muy, muy adentro. Se lo más escondido de la maceca para adentro. Yo creo que ni la maceca le queda lejos, güey. Bueno, a vivir allá por Estación Colonia, donde está el penal, allá al lado. No sé, pero... O por el estadio abandonado aquel. Yo creo que por ahí. Por ahí. Yo creo que por ahí. Porque tú que eres un hombre de experiencia con las mujeres, que eres un mecánico, güey, que te gusta engrasarlas siempre. Esa, déjame la nota, güey. Esa es como para una rola, güey. Es que estoy haciendo mal, o sea, ¿qué me ves? ¿Qué tengo de malo yo? Yo creo que tienes un cholo reprimido, güey, que de alguna u otra forma, con el tiempo yo creo que lo puedes sacar. El problema es que ya volviste a ver a ese cholo. Exactamente, güey. O sea, de tanto cholo. Es que es el problema. ¿Qué te diferencia de él? Exactamente, güey, exactamente. Eso es el meollo del asunto, güey. ¿Qué me puede diferenciar a mí de que soy el cholo diferente a los demás? Justamente lo platicábamos, o sea, yo pienso que cualquier cholo le puede dedicar una rola, ¿no? O sea, claro. cualquier persona le puede... O hasta un álbum completo, güey. O sea, cualquier persona le puede dedicar cualquier canción, güey, no sé, un graffiti, güey, claro. Lo que sea. Pero ¿quién le va a dedicar un programa de televisión, güey? Eres un cholo caballero. Exactamente, güey, cholo... Cholo de los de antaño. Sí. Creo que podemos hacer algo muy importante aquí nosotros cuatro juntos. Eres el próximo Tintán, ¿eres? Que tal vez. Ahora que está muy de moda Paco Stanley, ¿no? Espero aquí nadie tenga ganas de ir al baño cuando estamos comiendo. Ay, me cayó pesado. Esas papitas no jalan. Al volver, acompaña a Maxi a convertirse en freestyler. Ya volvemos. Sigue estando al máximo. Antes de que nos explayemos más, güey. Me dice rapero, amigos. Rapero. Me dice un freestyler. Fuimos a los barrios pesados de la Echeverría a enfrentar a sangre fría, güey, a gente de alto mando, gente con rango, güey. Gente que sabía qué onda con el micro, güey. Y sí, güey, la neta sí. Y pues di todo de mí. Me esforcé bastante. Y vamos a verlo. Empezamos. ¿Qué tal, mi gente? Hoy dejaré de ser lo máximo para convertirme en MC Clon. El día de hoy nos encontramos en las canchas gemelas de la Colonia Echeverría, particularmente porque notamos que es un lugar muy urbano y hoy vengo con la intención de culturizarme, de convertirme en un gangsta, en un OG. El día de hoy estoy notando que hay unos raperos que les voy a hacer frente y claramente los voy a humillar y no hay más que esperar, vamos allá a enfrentarlos. Los interrumpo, carnal. Fíjate que sí, güey. Vi un video de la FMS completa, güey. Y me siento capaz de derrotarlos a ustedes hoy. ¿A poco sí? Sí, güey. ¿Van a dejar que este venga? ¡Vamos! Ustedes contra mí solo, güey. 3, 2, 1, tiempo. Por eso me gustaba este mamá. Aparte de que no quieres empezar, viene con porte maricón. Nada más para que te comportes, maricón. Que tengas todo de esto, te llevan miles de besos hoy. Eso no se puede decir en tele, güey. Porque la rima es locación. En Tampico ya no hay agua y tu jefa se vaya con agua de botellón. No, güey, no. Para mamá no, güey. Este es Eminem, pero parece que salió del rodante. Ah, no, mames. Con la mamá no se vale, güey. Que eso no se puede decir en televisión. Esa cosa se me hace absurdo.
si ya lo sabes con actitud. En televisión no deberías salir groserías, no deberías estar tú. ¡No, güey! ¡No, güey! Ya va a llorar, ¿a poco así de gratis? Por favor, pendejo, para mí me sales fácil. Tienes estilo de rapa, con ese estilo de rapa, pero entregas en Rappi. ¡2, 1! Voy a rapearlo, ya nadie de la gente aquí los agobio. Pero bueno, este es bien feo y es bien obvio. Aparte se ve bien tonto, ¿qué pedo? ¿Vienes acompañado de tus amigos o de tus novios? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eso! ¡Eso! Va, güey, va, ya me enojé, güey. Va, güey, ya me enojé. Ah, mete las manos aunque sea. Va, güey. ¡No, no, no! ¡No, güey! Va, ya. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. No son mis novios, son mis amigos. Ah. Es para que su masacre haya testigos. Ah. Ya me cansé de perezas, en Tepico se acabó el agua, se acabó las hamburguesas. Este pedo está muy bien, nada más para que veas cómo con esta cosa tú renuncias. Claro que sí, sacan buenas hamburguesas, tu mamá el agua y por lo visto te acabaste a las churpias. ¡Uno, tiempo! Acabé las hamburguesas, se acabaron tus opciones de que te quejas si tú ves que eso ni comes. Si ya sabemos, como te digo en oraciones, tú te acabaste los consoladores. ¡Eres mi prima, güey! ¿Borra gratis o qué? Mejor párate los manes. Este hijo de p*** no tiene lo que sabes, ey. Hablas de las novias, eso es lo que sabes. Pareces quinceañera con tantos chambelanes. Se están acabando, güey, me están acabando, güey. Ya se la saben, qué paseo le estamos dando. Pero bueno, eso es lo que hacemos, lo que saben. Clavaste bien el plano, aparte de y todavía te me caes. Y se lo damos en 3, 2, 1, 10. Por eso la rima te lo digo, mira cómo rompo el rostro. Y cuando tú me escuchas parece un arte majestuoso. Él se acerca solo para que le demos la golpiza y parte del escroto. Mejor que te gustamos nosotros. Excelente, hermano, tu rima muy honesta. Me da la mano, la veo inquieta. Hoy vengo a hacer una protesta, este me da la mano para hacerme una chaqueta. Nada más para que veas como solo le exclamas. Aparte, ¿para qué te escamas? El güey se llama Max. Llama Max y le llama Máximo en su cama. La cama no, güey. Y aguanto todo este maltrato. Entro relajado, acepto este trato. Al chile se la voy a dedicar a mi ex. Yo prefiero ver películas, pero en Cinemex. ¡Trabajo en Cinépolis, güey! ¡Trabajo en Cinépolis! ¡Me lo dijo! En Cinemex, pero eso está perdido. Quieres ir ahí porque no te alcanza por jodido. Y en la moraleja, yo le hago acción turbo a tu vieja. ¡No, güey! ¿Te vas a dejar? ¡Va, güey! Entro, ya me llamo jodido. Se ve que esta batalla lo tengo perdido. Tú eres como ninguno. Tú que haces a las ofertas, comes 2 por 1. Todavía quieres que te empiece a contestar. Ya viste que no le armaste para esto de rapear. Hijo de esto, retírate. Ya solo te metí la puntita y todavía quieres más. Me la voy a comer con el panadero, güey. ¡Tiempo! Meto la puntita y pidió pomada. Meto la puntita y no sentí nada. ¡Yo! Que no compacta. Este rapero a nosotros piensa bien y que nos gana. Viene vestido como Eminem, pues yo soy 50 Cent. Traje 50 centímetros de... Ahí va, güey, sobres, cámara. Ahora sí vas a contestar, ¿o no? Sí, güey, sí. 3, 2, 1, tiempo. Hablas de raperos y no sabes nada. De nuevo voy pidiéndoles toda la pomada. A mí me gusta el sushi con algas. Y como él mide 8 millas, ¡bésame las nalgas!
Y pues ya está, güey. Así ha sido lo mejor de mí. Yo creo que gané, evidentemente, por mucho. Creo que fue una humillación absoluta. Agradecerle aquí a mis compañeros, que puedo decir sus nombres. Carnal, ¿cómo te llamas? Ferral, Ariel, a.k.a. Scorcher, Hook, Seiblek, Seiblek, y este acá, mi camarada, el infiltrado. Yo creo que fue bien, te gané, carnal. Pero igualmente, muchas gracias por la oportunidad de dejarme venir aquí a rapar con ustedes. Soy un novato, lo intenté. Sí, al chile, muchas gracias, güey. Respeto, güey, para todos, se rifaron, la neta. Qué chido, güey, que me hayan dejado esta chance. Y pues nada, agradecerles y nos seguimos viendo la próxima. Bye. Seguimos con más al regresar del corte. Seguimos con más al regresar del corte. Ya volvemos, sigue estando al máximo. Y pues si lo tienen, ahí tienen mi mayor esfuerzo. Dejé, güey, a chile lo dejé todo, güey. Neta, puesto del gordito, güey. Yo creo que fue el que le tocó más, güey. Al final. Estuvo muy bueno, güey. Muy bueno. Se va sin censura, ¿no? Va. Para redes sociales va sin censura, hermano. Para redes sociales. Véanlo en redes sociales. Va sin censura. Busquen el minuto y véanlo en redes sociales. ¿Realmente eras el Púas 2? Sí, yo creo que sí, güey. El Púas no, pero tal vez el Espinas, ¿no? Güey, fíjate que yo me visualizaba, güey, como el compañito, güey. ¿No te acuerdas del compañito? Que tenía la pancita, güey, tatuada, güey. ¿Te acuerdas, güey? Llevaron a Sidel, ¿no? A que lo albureara el compañito. ¿Cómo fui freestyler por un día, güey? Una buena noche, hermano, una buena noche. No, yo siento como de que no es necesario que seas cholo. Sé tú mismo, pues, por más cholo que el mejor cholo del mundo que quiera ser, y si ella no quiere una relación, no va a haber una relación. Entonces. No, güey. Es que sí, güey, pero ¿por qué no es no, güey? Bueno, pero ya le hablaste con honestidad. Eso que ni qué. Fui muy honesto, demasiado honesto, diría yo, pero... ¿Pero cambiarías algo del pasado? En ese momento yo creo que nada, güey. Pero ya después, si no pasaban esas cosas, no te dabas cuenta de que pudiste haber dado más. Que todo lo que has vivido te lleva a ser quien eres. Exactamente, güey, exactamente. Entonces quizá, pues ya aprendí, güey. Son esas cosas que la vida es muy injusta, hermano. La vida es muy injusta, pero... Pues no sé, lo he visto así como que el enamoramiento es como que el más normal cuando inicias algo, cuando estás conociendo a alguien, a que ya cuando conociste a alguien y que tratas a esa persona, ya sabes lo que es el amor. Porque el amor siento, o que ames, o que quieras, o que ames, ya es otro paso más arriba, ¿no? Pero yo siento que el enamoramiento es como de que cuando no conoces a alguien, como que apenas sí, estás, wey, tratándola, como que apenas vas a ver qué onda. Como que sabes su mejor versión. Ajá, ¿no? Como que es de vista. Porque como la pones por encima. Porque yo creo... Esto como que, yo siento como que ves a alguien, te gusta, es el primer escalón. Sí. Te gusta, te enamoras, la quieres, la amas. Sí. Yo creo que ese es el escalón. Wey. Pero, o sea, totalmente de acuerdo contigo, porque yo creo que, o sea, cuando te vas a enamorar, güey, ya sabes que te vas a enamorar, güey. Yo creo. O sea, no conoces a una persona y dices... Desde que tú ves a una chava, yo creo que las chavas también dicen lo mismo. Ellas dicen, este güey puede hacer para una relación o para un rato. Exactamente, güey. También. Sí. O sea, yo creo que no... O este perro me va a hundir, güey. Sí. Sí, güey, o sea, este vato me va a matar, güey. O wey, también uno como hombre, güey, esta morra me gusta, pero si me meto ahí me va a hundir, güey. O sea, yo pienso que es eso, güey, tú sabes. ¿Cómo anda ahorita? ¿Cómo? Me está llevando la chica. Tú sabes cuando este morro va a ser mi novio o esta morra va a ser mi novia, güey, o sea, tú lo sientes. Y si no lo sientes, güey, pues simplemente no te fuerces, güey. Exactamente, no te fuerces. ¿Qué fue lo que me pasó con esta chica, güey? Volvemos a lo mismo. O sea, yo la conocí, güey. Y yo sé por qué, güey. Yo sé por qué. Tú también lo sabes, Jan. Yo jugando fútbol no soy el mejor, güey. Jugando fútbol no soy un Dani Alves. Entré en la final 10 minutos, güey. Me barriste. Me barrí y festejé como el pollo briseño. Wey, y él estaba conmigo, güey. O sea, de hecho, a ti te regateé. No sé cómo fue, güey. Que tú estabas en la banda, güey. Te llevaron. O sea, el vato largó la pelota, güey. Y ya, pues lo dejó correr. Pues íbamos ganando 3-0, güey. Y ya. Y yo me barro, güey. Al vato que se llevó a Jan y festejo, güey. Y ya, machín, así. Y Jan me agarra y me hace. Yo así, güey.
Y pues, la grada se prendió. La grada se prendió, güey. Bueno, güey. Y cantaron juntos, güey. Güey. Corearon Maxi, güey. ¿Sí o no, güey? Corearon Maxi, güey. Estaba miadísimo, güey. Por una barrida, güey. Bueno, güey. Esa fue su highlight de la vida. Lo puse en todos lados, güey. Y salí en todos los festejos. Sí, güey. Y bueno, un día antes, güey, fue... Creo que es la portada de la temporada. Así, güey. Hice una publicación en Facebook, me despido de la selección. Esa fue la temporada. Él así. Quedamos campeones, güey. Y se me avienta una chava, güey. O sea, en el festejo viene una chava corriendo hacia mí y se me avienta, güey. Así se me avienta. Porque también se borró. ¿Eh? Porque también se borró. Sí, celebró, se ¿no? Se borró el chaval. No, celebró. Ya éramos campeones, güey. Uh-huh. Se me avienta y se me dice, ¡felicidades, campeón! Y yo digo, ¿quién es, güey? ¿Qué pedo, quién es? O sea, se me hizo conocerla, güey. Pero todavía yo no estaba tan entrado. Y ya veo las fotos que ella subió en su Instagram, porque ya la seguía. Y era ella, güey. O sea, ella me había felicitado a mí, güey. A ver, yo estoy consciente de... De seguro se le trepó y sí sabía quién era. Sí, güey, ¿no? Te amo. Y ya pasó eso, güey. Veo las fotos y vi que era ella. Y me habla y me dice, jugaste increíble. Una cosa así, güey. Yo sé, güey, que no jugué increíble. Yo sé que no, güey. O sea, yo sé que... Al principio con mentiras. Sí, güey. Pero pues se ve la intención de que... Ah, de hablar. De la excusa. Exactamente, güey. Bueno, el segundo paso. El segundo paso, güey. Y ya, pues, de casualidad, güey. Nunca en mi vida, güey, la había visto, güey. Es de esas veces que ves a alguien una vez y te la empiezas a topar. Exactamente, güey. La desbloqueas, güey. Sí. Y al día siguiente, güey, fui a entregar una tarea y me la topé, güey. Y me dice, no, pues me voy a tardar aquí. Así que ya luego va, que con mucho gusto y luego nos vemos. Le dije, no, te espero. Ah, ¿qué le digo, güey? ¿Qué le digo? Me dice, ah, pues, cosa de cholos, cosa de cholos. Cosa de gángster, güey. El chiste es que nos fuimos, güey, caminando desde la facultad, güey, hasta la salida del agua, la salida principal. Sí. Y se agarró la lluvia, güey. Cuando llovía en Tampico, güey, se vino la lluvia. Y me dice, güey, oye, yo me iba a ir a México. No hay agua. Yo me iba a ir a México. Y me dice, oye, antes de que te vayas, ¿te puedo decir algo? Pero me da mucha pena. Y si te lo digo, pues, ya te vas. Y dije, sí, ¿qué pasó? ¿Te puedo dar un beso? Y dije, no, güey, es el amor de mi vida, hermano. Y dije, me voy a casar con ella, güey. Hoy. ¿Después de este beso? Vamos a casar. Sí, güey. Después de este beso me encuentro. Y yo pensé, güey, es que, pues, mente de niño chiquito, güey, tenía 18 años, güey. Dije, me va a dar un piquito, no hoy sé, güey. Hoy tienes 19. Hoy tengo 20, güey. Y yo pensé, me va a dar un piquito, güey. No, güey, fue un besote de amor, güey. O sea, sí, yo decía, lengua con sí, campana, sí, todo, güey. Así, güey, o sea, si había una cámara ahí, todos te espantaste. Sí, me espanté, güey, me sentí temorizado. Ah, ok, es más viva que tú. Mucho más, güey, mucho más. Se lo come. Pero vivo. Vivo. Sí, me enamoré, sí dijiste ahí, como que de aquí, o sea, después del beso, le dijiste, vamos al registro civil. Sí, güey, dije, no, me caso, güey. Y no, güey. ¿Cuál va a ir a Malibu? No, todavía no pensaba en eso. Es que cuando te enamoras, no piensas en exacto, eso. Exacto. Sí, ahí sabes, wey, que es la buena, cabrón. Ay, cuando no piensas en otras cosas. No la ves con los ojos. Cuando la ves desnuda, güey. Cuando no la imaginas desnuda. Exactamente. Ahí sabes que es otro pedo, güey. No quieres que camine detrás ni delante. Quiero que mire al lado mío. Camina a tu lado. Así es, hermano. Otra rola, ¿verdad? Rola. No lo escucharon aquí, ¿eh? No lo escucharon aquí. Grabé mi graffiti, güey. Te quedó muy mal. O sea, otro, güey. No, no el que les enseñé. Ah, ya. Otro graffiti. Ah, otro más chingón. Se supone, güey, que era más chingón, pero no sé cómo quedó, güey. La neta no lo he visto, no lo voy a mentir. Es de perspectiva, yo creo, güey. Ajá, es abstracto. Si lo aquí, aquí le vamos a poner la sección, güey. La capsulita que grabamos haciendo este graffiti, siendo un prófugo ya de la justicia, güey. Evidentemente, yo te dije, yo no salgo en esa delincuente. Si esa madre en televisión, güey, yo no quiero. Ya no le gusta que lo persigan, que lo correten. No le gusta que lo correte la ley. Ya tengo experiencia, si no, no está chido. Vamos a ver qué onda, a ver si sale. Si no sale, pues fue porque no me dejaron. Ya les pongo nada más una fotillo ahí, que no se vea. Y ya puedo decir, tan no. Comprometedora. Si le dice, yo no lo hice, lo saqué de Pinterest. No, graffiti y tampoco así, pues. Pero ahí se los dejo, ahorita regresamos.
si quieres seguir